así detrás de la puerta, para que se vayan. Tiene que ser. Ana Mayor, concejala de Cultura, ¿cuál es el motivo de haber hecho esta feria aquí en el Parque de la Era? Bueno, esto es un sitio muy, muy emblemático de nuestro municipio, lo que es la Plaza de la Era. Y bueno, el motivo por el que hemos hecho la feria de artesanía es para dar la posibilidad a los artesanos de que tengan un escaparate para poder exponer cada uno de sus productos. Nosotros no solo trabajamos por una época del año, por una época de Navidad y darle esa oportunidad, sino que queremos hacerlo de forma continua durante todo el año. Y esto para nosotros es una manera de apoyar esos artesanos del municipio y esa artesanía de la que disponemos. ¿Es la primera vez que se hace la feria de San Valentín? Es la primera vez que se hace una feria de este tipo, o al menos para esta fecha. Lo de San Valentín al final ha sido la excusa para poder tener, como te decía, ese escaparate. La feria se inaugura hoy, día 12, y estará el 13 y el 14 hasta las 9 de la noche cada uno de los días. La apertura es de 10 a 9. Y bueno, invitar a la ciudadanía a que se dé un paseo, a que pueda encontrar ese artículo único para la persona a la que quiera. Y bueno, poder disfrutar al final de algo que es muy nuestro, como es la artesanía. La feria termina con un baile. Efectivamente. Esta feria, o en este caso esta semana de San Valentín, la cerramos con un baile, lo hemos denominado así además, el baile, porque es donde nuestros mayores además se conocían. Entonces lo hemos denominado así y bueno, simplemente es música que vamos a poner un grupo de música en el Salón Ateneo, sería el viernes 14 a las 8 y media de la tarde. Y bueno, también habrá la posibilidad de tomarse algo, una copa con una tapa y disfrutar simplemente de una velada distinta. Oh, mira esta preciosidad, que ya lo tengo adjudicado. Esta me la voy a comprar yo. Con los abuelitos. Qué bonito. Son dos abuelitas. ¿Eh? Esta me la llevo yo.